Y esperamos que hayan pasado una excelente Navidad y estén preparados para el Año Nuevo. Nosotros ya estamos preparados con muchas actividades y muchas aventuras nuevas. El día de hoy es un programa especial porque tenemos tres de las mejores notas que hicimos durante este año. Gracias a Dios, Guatemala nos da material para mil años de programa y nosotros tenemos la oportunidad de llevárselo a ustedes. Tenemos una liberación de tortugas, una de las especialidades de Expedición GT, porque desde hace muchos años apoyamos a la conservación de la naturaleza y es por eso que hemos decidido hacer actividades con voluntarios, ir a liberar tortugas marinas y de seguro en algunos años vamos a ver muy buenos resultados. Vamos a ver acá lo que está pasando. Además, tenemos otra nota de tortugas, pero esto es un rescate de tortugas gigantes. También les va a gustar mucho porque las otras son bebés, estas son gigantes y en ambas realizamos actividades de conservación. Y por último tenemos una actividad de rappel, porque este año conocimos muchos lugares interesantes para hacer rappel y este es uno de ellos, gracias a nuestras agencias amigas que nos llevan a hacer todas estas actividades y por supuesto a los voluntarios que se apuntan para venir a aventurarse, a cuidar el medio ambiente y en fin, todo lo que en Expedición GT nos gusta hacer. Así que empezamos este programa inmediatamente. Cuando calienta el sol aquí en la playa, sí, nos venimos aquí a la playa de Monterrico, pero nos venimos a hacer una actividad que en lo personal me encanta. Es la liberación de tortugas para cuidar esta especie que está en peligro de extinción. Esta es la Lipeduquelis olivacea. Ya me lo aprendí, ¿ya ven? Y nuestra primera actividad es ir por los manglares a conocer los animales, las diferentes especies que se encuentran aquí en el manglar de Monterrico. Bueno, así que empezamos y no se pierdan esta gran nota porque vamos al rescate. Y les cuento, Monterrico está entre el Océano Pacífico y el Canal de Chiquimulía. Acá nos encontramos en el canal que también es llamado El Estero. Entre todos sus laberintos podemos encontrar una gran diversidad de fauna y flora. Aquí uno de los animales que más podemos encontrar son las garzas, también hay muchas aves de muchas especies, hay mariposas. Uno de estos recorridos, lo impresionante es que venimos solo en una lancha, acá sin motor, sin nada. Nuestro guía nos viene guiando con un palo para poder disfrutar del maravilloso sonido de la naturaleza. Bueno, y es hora de ir a liberar las tortugas. Y a los que nos vieron hace algunos meses, si se recuerdan, estamos aquí en el Parque Secón, donde conservan y ayudan a la liberación de las tortugas. Es por eso que ya estamos listos para la liberación. Es ahorita aproximadamente las 5 de la tarde para que nuestras tortuguitas no se perjudiquen a la hora de liberarlas, que algún depredador las case, ¿verdad? Entonces, es por eso que esperamos a esta hora para tener el mayor porcentaje de sobrevivencia de nuestras tortugas. Una de las cosas que tenemos que hacer es lavarnos nuestras manos con la arena para tener un ambiente más o menos parecido a las de ellas y no perjudicarlo con nada que tengamos en las manos. Bueno, nuestros voluntarios ya están allá y yo no me quiero perder esta gran aventura y esta gran expedición, así que vamos para allá. Hagamos una gran labor y ayudemos a regresar esas tortuguitas. Vamos a darle la buena vibra, a ver, todos las manos al frente, vamos. Mañana sí, vamos. Pensemos en lo mejor que vamos a hacer, una buena vibra para ellas, ¿sí? De que algún día puedan regresar, que vengan y puedan desovar aquí en Guatemala de nuevo, ¿eh? Eso va a ser la misión de nosotros. A ver, un fuerte aplauso para ustedes, vamos. Y
ya estamos listos todos los voluntarios de Expedición GT. Como pueden ver, hicimos una línea de aproximadamente 6 a 8 metros después del mar para que nuestras tortuguitas, se le dice frenesí de cría, que ellos vienen y se como que reconocen la arena para que cuando ellas se vayan y regresen a los años puedan reconocer la arena de Guatemala y regresen a Desobracá. Dicen que cada una de cada 1,000 tortugas regresen, así que le vamos a echar toda nuestra buena vibra para que puedan sobrevivir de todos los depredadores que hay en el mar. Y también les vamos a poner un nombre a cada tortuguita. A ver, dime tú, ¿cómo le vas a poner de nombre a tu tortuga? Bruce, así, agárrate, tortuga. Dale un besito a la tortuga. Bueno, así que le echamos toda la buena vibra a nuestra tortuguita Bruce para que regrese viva. Y yo le voy a poner Rapunzel. Bueno, vamos a liberarlas. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! Yo sé que estamos algo cansados, pero con mucho ánimo, ¿verdad? Porque esto se siente muy bonito de liberar tortugas. Y aquí tengo conmigo a Nils, que nos ha estado acompañando durante todo nuestro viaje, que ha sido el experto. Y a ver, contame, Nils. Algo interesante de las tortugas es de que ellas vienen a desovar en una época específica. ¿Qué época es la mejor porque ellas vienen a poner sus huevos acá a la playa? Principalmente de septiembre a diciembre aproximadamente es cuando ellas vienen a desovar. ¿Y cuál es la mejor época o la época alta para liberarlas? Más o menos de septiembre a más o menos noviembre, que es la mejor época para poder venir a hacer la liberación de tortuguitas. A ver, contame, Nils, y está esa película de Nemo donde hay una corriente y se las lleva por todos los lugares. ¿En qué otros países están estas tortugas? Increíblemente la encontramos en casi todos los continentes, hay tortugas. Y realmente algunas llegan a algunos lugares a alimentarse y siempre regresan al mismo lugar donde nacieron, curiosamente. Perfecto. Bueno, y si ustedes quieren saber más de las tortugas o contactarse con Nils o conmigo, pueden inscribirme a mi página de Twitter, que es Carla H. Cordero, o visitarnos en nuestra página de Expedición GT en Facebook, ¿verdad? Que es Expedición GT. Bueno, muchas gracias, Nils, por todos sus conocimientos. Y seguimos. Ya liberamos a las tortuguitas gracias a todos los voluntarios de Expedición GT. Todavía tengo unas atrás mía, creo que es Bruce la que va ahí, así que digámosle adiós porque esperemos que una olita se la lleve ya para que pueda ir y hacer toda su vida. Así que los invito a que ustedes también le digan a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a todas las personas que ustedes quieran para ir formando esta concientización o esto de liberar tortugas y poder ayudar a todos los animales que están en Guatemala y en peligro de extinción. Bueno, esto fue la liberación de tortugas y seguimos con el programa. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. We'll be right back.
Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo García Santander, periodista con más de 25 años de trabajar en los medios de comunicación y quiero invitarte y compartir contigo una gran noticia. Esta es la oportunidad que estabas esperando, conocer de lleno todo lo que ocurre en el mundo de la radio y la televisión. Te estoy invitando a nuestro Diplomado 2014 de Conducción y Producción de Televisión y Radio. De la mano de los grandes profesionales, los más reconocidos periodistas y conductores de radio y televisión de Guatemala estarán en este curso explicándote, contándote cuáles son las técnicas, los pasos necesarios que necesitas conocer para pararte frente a una cámara, para poder estar frente a un micrófono de radio, para ser un gran productor de los medios de comunicación. Esta es una gran oportunidad, la queremos compartir contigo, así que te estamos esperando. Arrancamos en enero del 2014 con esta gran opción de aprender con mucha práctica, Diplomado de Conducción y Producción de Televisión y Radio. ¿Quién es tu héroe? ¿Es de los comprometidos? ¿De los que ilusionan? ¿O es uno bajito que mueve la cola? Quizá estás aún por conocerlo. Él hacía cosas en madera para los barcos. ¿O es uno de esos que hipnotizan con su voz? Qué bueno tener héroes y guardar sus momentos para volverlos a vivir y compartirlos. Captura a tus seres como solo puedes hacerlo con la nueva Sony Handycam. Y hoy Expedición GT se vino a hacer algo diferente. Nos venimos a hacer de médicos veterinarios. Y por eso, todo el grupo de voluntarios de Expedición GT nos vino a ayudar al rescate de tortugas. También la Asociación de Protortugas nos va a enseñar cómo poder rescatarlas y cómo poder curarlas para luego liberar. Así que no se vaya de acá porque vamos a ver toda esta gran aventura. Y aquí conmigo tengo a dos voluntarios de Expedición. A ver, ¿cómo te llamas? Luis Pablo. ¿Y tú cómo te llamas? Rodrigo. Y cuénteme, ¿qué sienten formar parte del Club de Expedición GT? Pues re emocionante, la verdad, o sea, ser parte de un grupo que va a ayudar así a animales que necesitan nuestra ayuda. En primer lugar es como una nueva experiencia, es algo que uno no hace todos los días y uno siempre tiene que dar de regreso, ¿verdad? Entonces me parece una buena idea. Estamos en el primer paso de nuestra expedición. Este es subirnos a nuestro primer transporte, que es la lancha. Esto nos va a llevar por todo el canal y nos va a llevar a nuestra base, donde estamos entre el canal y el mar. Ahí vamos a tener que rescatar a las tortugas y ese es nuestro primer paso del rescate. La idea de hacer la actividad del día de hoy es sacar algunas del agua, volverlas a examinar, revisarlas y pesarlas, medirlas y ver que todo esté bien con ellas. Lo que hacemos es tenemos un trasmayo de unos 400 metros de largo y unos 4 metros de alto. Se tira aquí enfrente, en la poza del Nance, que es una zona bastante profunda, de unos 5 metros de profundidad, donde están las tortugas. Y me vine a interrumpir un poco al equipo de voluntarios de Expedición GT. Aquí a mi lado tengo a dos voluntarias que me van a explicar qué están haciendo. A ver, cuéntenme, ¿qué los pusieron a hacer ahorita? Pues ahorita nos pusieron a desenredar la red, que vamos, son de 400 metros, eso es lo que nos dijeron allá. Entonces lo que estamos ahorita haciendo es desenredando. Estoy con nuestro guía oficial de Expedición GT, Neil Santos. A ver, entonces cuéntanos, ¿qué tortuga es la que venimos a rescatar? Bueno, aquí se le llama tortuga negra, es una tortuga marina obviamente, es Chelonia Midas en su especie Agassi y se encuentra solamente en esta área alimentándose. Metimos entre el agua donde todos nuestros voluntarios están haciendo su mayor esfuerzo para capturar a las tortugas. Lo que hicimos primero fue soltar la red, que es de 400 metros por 4 metros de profundidad, y así poder rescatar la mayor cantidad de tortugas. Acá lo que tenemos que hacer es agarrarlas y luego ponerlas en la playa para poder curarlas. Acá está la primera tortuga, está gigante. ¿Ven cómo nuestros voluntarios están haciendo su mayor esfuerzo? Pesa muchísimo, lo tienen que levantar en aproximadamente unas 5 o 7 personas para poder levantarla y no lastimar a la tortuga. Una de las indicaciones para poder agarrar bien las tortugas es de que las agarren duro de las aletas sin lastimarlas, de la cabeza al cuerpo.
ahí viene la primera tortuga. Hay que cuidar de que no se someten en la lancha para no lastimarla durante el proceso del rescate. Datos interesantes de las tortugas. Esta es la tortuga más grande que hemos capturado. Acá por encima de su caparazón tenemos unos parásitos llamados percebes ovalanos, como los de Bob Esponja, si ustedes alguna vez vieron una caricatura. Bueno, y me contaron que después de 4 años regresó nuestra tortuga hamburguesa. Le dicen así por su gran tamaño. Pueden ver que nos ha costado muchísimo haberla sacado del bote y se estresan bastante. Tenemos a nuestros voluntarios que tienen que mantenerla hidratada durante todo este tiempo. Y me vine la tortuga de las chicas. ¡Una bulla! Bueno, ahorita vamos a proseguir a medir, a tomar todas sus medidas. Esto se llama biometría, donde vamos a medir el largo, curvo, ancho curvo y el plastrón, que es la parte de abajo. El hábitat de los animales es perjudicado especialmente por los humanos. Debido a toda la basura que nosotros tiramos, ustedes pueden tirar sus latas, todos por los desagües, y esto es lo que perjudica el canal o ya sea los mares. Uno de los peligros más riesgosos para las tortugas también son las hélices de las lanchas. Es por eso que se recomienda a todas las personas que están acá manejar con cuidado durante toda esta zona. Las lanchas lo que provocan es de que les pueden cortar sus aletas, les pueden cortar su caparazón y provocarles alguna perforación pulmonar. Así que los concientizo a que ustedes cuiden nuestro ecosistema, que solo uno tenemos. Y terminamos esta expedición salvando 5 tortugas. Pero esto no hubiera sido posible sin nuestros colaboradores, nuestros voluntarios de Expedición GT. Si tú quieres unirte a este club, puedes ingresar a nuestra fanpage y ver todas las actividades que tenemos programadas durante todo el mes. Puedes escribirnos y así podemos incluirte en todas estas aventuras. Además, le damos muchas gracias a ProTortugas, que nos enseñó cómo cuidar a estas tortugas y poder conservar nuestro planeta. También les pusimos un reto muy importante que tú puedes ver en nuestra fanpage. Todos los voluntarios van a subir su mejor foto. El ganador va a ganarse una aventura con nosotros en la liberación de tortugas. Bueno, mi nombre es Carla Cordero. Puedes visitarme en mi Twitter, en Carla H. Cordero, y así puedes comentarnos todo lo que tú quieres. Esto es Expedición GT y nos vemos el sábado a las 4. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. Telescopios de Guatemala. Los mejores artículos y promociones. Lentes, telescopios y accesorios. Encuéntranos en Miraflores, Portales y Oakland Mall. Búscanos en Facebook como Telescopios Guatemala. Pérdida de peso y tonificación muscular. Recuperación de lesiones. Desarrollo muscular. Mejorar condición física en general. Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo García Santander, periodista con más de 25 años de trabajar en los medios de comunicación, y quiero invitarte y compartir contigo una gran noticia. Esta es la oportunidad que estabas esperando, conocer de lleno todo lo que ocurre en el mundo de la radio y la televisión. Te estoy invitando a nuestro Diplomado 2014 de Conducción y Producción de Televisión y Radio, de la mano de los grandes profesionales, los más reconocidos periodistas y conductores de radio y televisión de Guatemala.
Guatemala estarán en este curso explicándote, contándote cuáles son las técnicas, los pasos necesarios que necesitas conocer para pararte frente a una cámara, para poder estar frente a un micrófono de radio, para ser un gran productor de los medios de comunicación. Esta es una gran oportunidad, la queremos compartir contigo, así que te estamos esperando. Arrancamos en enero del 2014 con esta gran opción de aprender con mucha práctica. Diplomado de Conducción y Producción de Televisión y Radio. Restaurante de Grill. Disfruta de un exclusivo menú con platillos nacionales e internacionales. Abiertos desde el desayuno hasta la cena. Contamos con área infantil, salón VIP y la mejor vista del país. The Grill. Visítanos en el mirador de Carretera al Salvador. Hoy nos venimos con Catalyst a hacer una aventura muy extrema. Me encuentro en la finca El Barretal. Estoy enfrente de la cascada. Como pueden ver, es una cascada muy grande, mide 42 metros. La cascada se llama Casablanca. Así que yo estoy decidida a bajar, pero estoy un poco nerviosa. Así que acompáñenme. Estoy con Mario, él es uno de los del equipo de Catalyst. Mario, cuénteme, ¿hace cuánto lo hace y en dónde fue la primera vez que lo hizo? Hola Irene, te cuento que hago la actividad de rappel desde hace 3 años aproximadamente. La primera vez que hice rappel fue en San Miguel Dueñas, en La Rinconada, una actividad bastante bonita. ¿Qué medios de seguridad? O sea, ¿cuál es el equipo para yo poder hacer, para tener una bajada segura? principalmente necesitamos tener el sistema de descenso, contamos con un mosquetón, contamos con un 8, este sistema nos sirve para poder descender. Definitivamente tenemos que usar un arnés como el que tiene Irene en este momento aquí colocado. Como medida de seguridad adicional tenemos que usar siempre un casco para protegernos de cualquier roca que nos pueda caer. Y aparte de eso, nosotros en la base de la cascada contamos con una persona que siempre está al tanto de la seguridad de quien está descendiendo. Bueno, entonces es súper seguro. Entonces yo creo que ya voy a ir a alistarme y ponerme todo lo que me falta, como el casco, que no tengo un casco, y lista para bajar. Así es, te esperamos. Bueno, yo ya estoy lista para tirarme, estoy nerviosa, pero estoy emocionada. Aquí Brian ya también está listo para tirarme. Y por supuesto que no se me iba a olvidar mi cámara Sony Action Cam, donde voy a grabar todo para que ustedes me puedan acompañar y puedan ver mi recorrido para bajar en esta cascada. Así que los miro. ¡Ah! Y ahora empiezo a bajar. Ahora con otra cámara de atrás. Ya está descendiendo. ¡Vamos, Irene! ¡Piernas abiertas! Bien, bien, eso es Irene, mano derecha atrás, eso, Irene, mira para arriba, ¡hola!
Estoy con Moisés, él es el guía líder de Catalyst, él nos estuvo ayudando, gracias Moisés. Ahora voy a necesitar que me contestes unas preguntas. A ver, ¿qué es el rappel? El rappel es una técnica de descenso, regularmente se hace donde personalmente no lo puedes hacer si no tienes equipo. Es una técnica que lo haces hacia atrás y es originaria de francés, del nombre rappel. ¿Cuál es el lugar más alto y cuál es la altura máxima que hay en Guatemala para hacer rappel? Tenemos el Cimarrón, esta tiene una altura de 225 metros. ¿Qué otros lugares podemos hacer rappel en Guatemala? Bueno, en Guatemala, gracias a la topografía que Dios nos ha bendecido en nuestro país, se puede hacer en muchos lugares. Comerciales, se podría decir que tenemos La Rinconada en San Miguel Dueñas, tenemos Jacarandas de Cayalá, tenemos el Filón de aquí de Amatitlán y, por supuesto, invitados a Casablanca, acá en el Barretal. Sí, a mí me encantó, así que súper invitados, recomendada la experiencia y, por supuesto, que Moisés es el mejor líder. Después de realizar una actividad muy extrema y dar el paseo y el tour por esta finca, nos venimos al área de relajación. Como pueden ver, hay una piscina, también hay una mesa de ping-pong. Gracias por todo esto, la verdad es que nos la pasamos muy bien. ¿Alguna información? ¿Cuándo es la próxima actividad para la gente que le gustó y quiere realizar esta actividad? Pues invitados, nuestra próxima actividad es el 20 de octubre, luego tenemos una el 2 y el 24 de noviembre y la última que tendremos será el 15 de diciembre. Estás invitado a vivir esta experiencia, es rappel, es un lugar hermoso, es historia, te va a encantar. Sí, bueno, y si quieren más información pueden visitar nuestra página web www.expedicióngt.tv, también está nuestra fanpage Expedición GT y mi Twitter Ira Rodríguez. No sé si ustedes tienen Twitter también. Pues ahorita tenemos la página que es Catalyst, ahí nos puedes ver todos nuestros eventos y pues con mucho gusto también nos puedes localizar al 4214-8453. Entonces ya saben, vénganse y atrévanse a hacer esta aventura. Y con este programa nos despedimos de este año, fue excelente, muchas aventuras, muchos voluntarios, muchos nuevos amigos. Agradecemos a todos los que nos vieron durante este año y participaron con nosotros en nuestras actividades, en nuestros voluntariados y por supuesto en sus sillones o en sus camas viendo Expedición GT. Yo soy Jaime Bustamante y esto fue Expedición GT. ¡Feliz año!